del caso. Bueno, pues en eso va el asunto. Y la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez afirmó ante el Consejo Permanente de la OEA que Colombia ya no tiene capacidad para recibir más migrantes. Sus palabras han generado polémica porque al hacer ese anuncio aseguró además que la migración que recibe el país no es propiamente la más pudiente ni la más calificada. Recordemos lo que dijo. Y con este estatuto estamos reafirmando ese valor agregado que los migrantes pueden llegar a representar para las economías. Porque también voy a decir algo con mucha sinceridad. Colombia no se ha beneficiado de esa migración mucho más preparada, mucho mejor formada, quizás mucho más pudiente de la que se han beneficiado otros países. Esa primera etapa de la migración venezolana está en Estados Unidos, está en Canadá, está en Europa, en España. A nosotros nos ha tocado realmente los sectores menos pudientes, menos calificados de esa migración venezolana. Bueno, pues ahí estaban las declaraciones de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, y como ya les decíamos, pues han generado mucha polémica. Vale la pena analizar un poco qué fue lo que quiso decir en esa intervención. Ronald Rodríguez hace parte del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de allí siguen muy de cerca todo lo que sucede con la migración del vecino país. Ronald, qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Gracias por la invitación. Mire, yo creo que es importante aquí, después de escuchar a la vicepresidenta, poner en claro, primero que todo, las cifras. ¿Cuántos migrantes regularizados tiene Colombia en este momento y cuántos se presume todavía no tienen ese estatus? De hecho, Paula, las cifras que tenemos es una cifra que supera la proyección que había hecho Migración Colombia a agosto del año pasado. En este momento, 1.890.900 ciudadanos venezolanos han realizado el registro único de migrantes venezolanos y ese es un número superior, es el 103% de los datos que teníamos a agosto o al 31 de agosto del año pasado. Eso lo que quiere decir es que la gran mayoría de los venezolanos ya hacen parte de este proceso. Sabemos que hay un subregistro que puede estar entre el 15 y el 25%, lo que significaría que aproximadamente entre 250 a 500 mil venezolanos todavía faltan por acogerse a la medida que ha decidido el Estado colombiano para regularizar a la población venezolana. Y de hecho, desde el 8 de febrero, cuando se anunció el estatuto en el año pasado, a este 8 de febrero, podemos decir que el estatuto es quizá la medida más exitosa en la región y en el mundo para acoger a la migración venezolana. Obviamente, pues las palabras de la canciller sí generan una molestia y creo que fue un error que cometió la canciller buscando una argumentación que lamentablemente le salió fallida. Ella quiere llamar la atención sobre la necesidad que tiene la migración venezolana. En este ejercicio nosotros no estamos apoyando a los venezolanos por una acción compasiva o por un acto simplemente de solidaridad. Realmente el tema de la migración venezolana es un tema que afecta al Estado colombiano y, por ejemplo, hemos incluido dentro de nuestro sistema educativo a más de 400 mil niños venezolanos. Eso es un éxito por donde quiera que se le mire. Obviamente, si esos 400 mil niños no estuvieran dentro del sistema educativo, pues se convertirían en una bomba social en el mediano o en el largo plazo para Colombia. Por eso, más que una inversión, más que una cuestión de ayuda, es una inversión social que va a permitir que el Estado colombiano, incluso en materia demográfica, empiece a recuperarse y se pueda quedar con el bono demográfico. Ronald, esos niños que están estudiando van a ser parte del futuro de Colombia. Lo interrumpo para que nos detengamos un poquito justamente en eso que usted nos está contando de los retos, porque ya usted lo mencionaba. Ha generado polémica esa declaración de la vicepresidenta cuando dice, mire, es que nos está llegando una migración que no es propiamente ni la más pudiente ni la más capacitada. Aquí siempre se ha hablado de una migración por olas. Primero migraron los grandes empresarios que tenían capitales para invertir en ese lugar de destino. Luego vino una segunda ola de migración de personas que tenían títulos profesionales, académicos y demás. Luego otros que ya no tenían tanto estudio y finalmente pues está la ola de quienes no tienen ninguna de estas condiciones. Esa es la ola que dice la vicepresidenta, la que estamos recibiendo de forma masiva en Colombia. ¿Qué implicaciones tiene para un país con una realidad como la nuestra tener este tipo de personas que son las que están llegando, que son personas que están llenas de necesidades? En efecto, Paula, en este caso nosotros tenemos una migración que se ha caracterizado por el deterioro del sistema educativo en Venezuela, el cual ha sido marcado sobre todo en los últimos 5 años, y la población que está llegando tiene dificultades. Cuando un niño venezolano ingresa a nuestro sistema educativo, muchas veces tiene que hacer una serie de ejercicios de nivelación.
pero pues el tema migratorio genera círculos virtuosos. Y pongo un ejemplo, uno de los investigadores del observatorio, haciendo seguimiento al caso educativo de una institución en La Guajira, encontró un colegio que ya tenía malas condiciones, que estaba muy mal rankeado, y a este colegio le llegan niños venezolanos. Para la mayoría de la gente pensaba simplemente que este colegio pues terminó de empeorar, y fue todo lo contrario, porque como se tuvieron que hacer los niveles para poder equilibrar a los niños venezolanos, los niños colombianos empezaron a asistir a esas nivelaciones y el colegio empezó a mejorar. La dinámica de la migración tiene esas particularidades que muchas veces nos señala incluso problemas estructurales que nosotros tenemos, nos genera la necesidad de buscarle respuesta, y en este momento contamos con apoyo de la comunidad internacional y esto nos ha dado el apalancamiento en zonas que estaban complicadas. Recordemos que los venezolanos, por ejemplo, se están asentando en zonas complejas de las ciudades, de los municipios, de los barrios, que tienen dificultades de agua, de luz. Con la llegada de los venezolanos, ese problema estructural se hace más visible y se hacen inversiones sociales para mejorarlo. Acá lo que está pasando poco a poco es que la migración se convierte en un instrumento de apalancamiento de comunidades, y de hecho hay comunidades que aprecian la llegada de los venezolanos porque eso hizo visible, Ronald, su situación. Pero ¿cómo estamos en el tema del apoyo de la comunidad internacional? ¿Quiénes de tantos de esos actores de la comunidad internacional, y me refiero con esto a países y organizaciones, están cumpliendo con los compromisos de ayudar en esa financiación, es decir, en meter plática? Porque los aplausos están muy bien, que digan que es el mejor programa de acogida de migrantes que hay en el mundo, también está muy bien, pero es que esto cuesta. Y es un poco el llamado que hizo el presidente Duque desde Europa y que trató de hacer ahora la canciller, que quizá no se entendió muy bien, pero en el fondo eso era lo que ella quería hacer, ese llamado a, miren, no nos dejen solos. ¿La comunidad internacional está cumpliendo con esos compromisos? Hay que decir que Estados Unidos particularmente ha apoyado de forma decidida al Estado colombiano. Gran parte de los recursos que ha prometido Estados Unidos se están ejecutando y están teniendo incidencia en la comunidad migrante y en la comunidad receptora. Ayuda sobre todo de cooperación técnica alemana, pero hay que decir que con otros donantes la situación no ha sido tan rápida, no ha sido tan expedita. Sobre todo en el marco de la comunidad europea se han hecho muchas promesas que no han logrado materializarse, y ahí hay un reto, sobre todo porque la dinámica de la administración de estos recursos, mucha gente dice que no se gasten la plata, ¿dónde está la plata que se han gastado? Realmente ha sido más la inversión que ha hecho el Estado colombiano, que ahora tiene el acompañamiento de los Estados Unidos, de Alemania, pero todavía faltan muchísimos recursos. Tampoco, sin llegar a la dinámica de que a los sirios se les están dando $3,000 por migrante, mientras que a los venezolanos menos de 300, porque la migración siria tiene unas cuestiones culturales, idiomáticas, que tiene una serie de complejidades y que por suerte la migración venezolana en nuestro caso no lo tiene. Hay que trabajar y no hay que verlo como un gasto. Esta es una inversión social que de hecho va a repercutir en el crecimiento económico y social de Colombia en el mediano plazo. Ronald, gracias. Pues qué complejo, por eso es que es importante entender qué es lo que está pasando alrededor de todo este fenómeno, porque como lo dice la vicepresidenta, pues claro que sí, Colombia también tiene un techo. Qué bueno que la comunidad internacional pues de verdad se comprometa, pero también mirar a los lados en lo que tiene que ver con los países hermanos, con los países vecinos, no estaría de más para que no sea solamente un compromiso que adquiera Colombia. Gracias por su tiempo, Ronald. Sé que estudian juiciosamente todos estos temas y por eso sus aportes son muy valiosos. Feliz día. Muchas gracias por la invitación, Paula. Mire, ahora nosotros...